Y continúan las actividades de celebración de los 60 años de la Escuela de Policía Simón Bolívar de Tuluá. Con una celebración religiosa, se dio acción de gracias al Todopoderoso. Con la presencia del obispo castrense de Colombia, Monseñor Fabio Suescún Mutis, se realizó una ceremonia especial para orar por la vida de los guardianes del orden en el marco de la celebración de los 60 años de la Escuela de Policía Simón Bolívar. Realmente es un motivo de acción de gracias a Dios por esta Escuela de Policía Simón Bolívar, que cumple 60 años, 60 años de servicio a la educación de nuestros policías. Eso nos hace pensar en lo valioso que es para la sociedad el policía que cumple la ley, que da buen ejemplo, el policía que protege, que ampara, que es como una especie de ángel de la guarda que Dios nos da para proteger a todos y en especial a los más necesitados, a los más pobres. El espíritu del policía se aprende precisamente en la escuela y por eso damos gracias a Dios y hacemos un reconocimiento a la Policía Nacional por este centro de formación de quienes van a ser nuestros guardianes. La ceremonia tocó especialmente a los uniformados, quienes se sintieron conectados espiritualmente con los actos religiosos. Sí, la Eucaristía es un ejercicio de acción de gracias que da la Escuela de Policía Simón Bolívar a Dios y por supuesto por su intermedio a toda la comunidad, por permitirnos llegar a los 60 años de labores ininterrumpidas, académicas, con un altísimo sentido social y sobre todo con un compromiso con la seguridad, la tranquilidad y la paz de los colombianos. Esta acción de gracias, y es un deber del hombre dar gracias, significa que estamos muy complacidos, muy contentos y que Dios ha sido siempre nuestro bastón y soporte en las decisiones que hemos tomado. Estamos muy contentos y por eso esta celebración eucarística. Las actividades de celebración continuarán con otros eventos especiales dentro de la institución de educación policial.